Amigos, nos escribe José Manfredo Palacio Jiménez, que no es la primera vez que nos escribe, y que es un seguidor nuestro en el programa. Quien lo saluda, lo sigue noche a noche. Reconozco la calidad de su programa, que es único en nuestro medio, y honestamente el mejor. Muchas gracias. La presente está dirigida fundamentalmente a nuestro amigo, el ingeniero Rafael Rey. Respecto del comentario que hizo ayer sobre la adquisición de tanques, la inconveniencia, dije yo, de adquirir tanques para el ejército peruano. Debo decir que nuestra situación es tan desastrosa, se refiere en general a la Fuerza Armada, al equipamiento, que considero que nuestra prioridad debería ser la Fuerza Aérea. Los MiG-29, los Mirage 2000, los Sukhoi 25 y los helicópteros de ataque. Continúa diciéndonos su opinión y dice, le pregunto al señor Rey con todo respeto, ¿qué adquisiciones significativas realizó el Estado peruano para sus Fuerzas Armadas? Y concretamente durante la época en que fue ministro. Y él dice, ninguna. Y para comprar 8 helicópteros le pidieron permiso a Chile. Esto es una vergüenza. Yo creí que el Perú era un Estado soberano. Ajá. A ver, explícale. Le voy a explicar al amigo Manfredo Palacios. Uno, los Sukhoi, los MiG y los Mirage han sido repotenciados y overholeados durante la época en que fui ministro. Se ha destinado recursos para eso. Unos ya están terminados, otros están en vías de terminarse, etcétera. En cuanto a la compra de helicópteros, efectivamente, esa es una de las prioridades que se pusieron. Y en cuanto a los 8 helicópteros, 2 de ellos de ataque, MI-35, y 6 MI-17, no es que le pedimos permiso a Chile, no tenemos que pedirle a nadie. Lo que pasa es que la fábrica de rusa que produce los MI-17 y los de transporte, que también son prioritarios, no podía fabricar a nadie que no estuviera en lista de espera, porque tenían pedidos que tendrían que habernos puesto en la cola el año 2017 para que pudieran fabricarnos a nosotros 6 helicópteros. Bueno, lo que hice fue averiguarme qué países tenían turno y habían pedido a esa fábrica en Rusia helicópteros de ese tipo, y entre ellos estaba Chile. Y lo que hice en una visita oficial a Chile fue pedirle al gobierno chileno, y concretamente a Sebastián Piñera, a quien conozco de años, que nos cediera su turno. Y me dijo, de todas maneras, y voy a hablar con los rusos. Habló con los rusos, y gracias a que Chile declinó su derecho a la fabricación de 5 helicópteros MI-17 en turno que le correspondía para ese año, y nos lo cedieron a nosotros. No le pedimos permiso a Chile. Chile nos hizo un favor de cedernos un derecho que ellos tenían y que nosotros no hubiéramos tenido sino hasta el 2017. Y tú te aprovechaste de una vieja amistad para sacar beneficio en favor de tu propio país. Así es. Y lo que el ministro de Defensa de Chile me había dicho era, yo necesito, le dije, 3 de los 5, dame el turno de 3 de los 5, el cupo. Y me dijo, vamos a ver, te ofrezco uno. Y cuando hablamos con el presidente Piñera en la tarde, y le conté lo que había hablado con su ministro de Defensa, que estaba adelante, estaba presente, se volteó de su ministro, Jaime Rabinet, y Piñera le dijo, ni uno ni dos, los 5. Y que vean como un gesto de nuestro país al Perú. O sea que se compraron también aviones de ataque, helicópteros de ataque como los dos MI-35, sobre los que no había problema, porque eso sí podían fabricarnos en tiempo relativamente corto. Pero no pedimos permiso a Chile. Pero en fin, como información al amigo. Por eso decían los viejos políticos ingleses, cuando uno dice algo, es inevitable que alguien te malinterprete. Sí. Por eso la aclaración correspondiente. Correcto. Tenemos que hacer un corte.